Bienvenido a esta videoguía. Primeramente ingresamos a CEADEX Web. Y buscamos nuestro DEPREX para realizar nuestra duda normal. Presionamos un clic. Y presionamos en generar duda. Elegimos DNR30, la cual nos indica que es una duda normal. Presionamos aceptar. Y el sistema nos generará automáticamente un número de correlativo. Aceptar. Nos dirigimos a la parte de abajo y seleccionamos la naturaleza de transacción. Se tiene disponible la opción de observaciones, si así se desea. Una vez lleno este campo, presionamos en grabar. Nuestro documento ha sido grabado exitosamente. Aceptar. Continuamos presionando en la flecha hacia adelante. Llenamos los campos clase de bulto. Región de producción. Y nos trasladamos a la parte de abajo para llenar datos de contenedor. Presionamos en el signo más para habilitar esta opción. Y buscamos el tipo de contenedor. Colocamos el número de contenedor, la entidad y el número de marchamo. Una vez finalizados estos datos, presionamos en grabar. Nuestro documento ha sido grabado exitosamente. Aceptar. En la parte de arriba presionamos en enviar solicitud. Un mensaje nos indicará que nuestro documento ha sido transmitido exitosamente. Presionamos aceptar. Y el sistema nos habilitará la flecha para continuar. En esta última pantalla necesitamos agregar aquellos documentos de soporte que nos solicita aduana. Presionamos en el signo más e ingresamos el documento que necesitamos.
Habiendo ingresado toda la información necesaria, grabamos esta pantalla. Este paso es indispensable para continuar. Y por último, presionamos en enviar solicitud. Nuestro documento ha sido transmitido exitosamente a SAT. Presionamos aceptar. Y nos dirigimos al símbolo de la casa para verificar el listado de solicitudes, el estado de nuestro documento y poderlo imprimir. Nuestro documento se encuentra aprobado. Presionamos un clic sobre la palabra aprobado y presionamos en documento, impresiones del documento. Se mostrará una imagen con la vista de impresión. Presionamos en imprimir archivo para que imprima las copias necesarias. Cerramos y con esto queda concluida la lección del día de hoy. En la lección de hoy hemos aprendido cómo llenar una duda normal, cómo verificar el estado al finalizar la duda normal y cómo imprimir una duda normal. Agradecemos su atención.